esa tarde yo estaba caminando por mi trabajo, ¿verdad? En Park Avenue en Manhattan, ¿verdad? Por las 50 y algo. Y ellos tienen mucho edificio bien bonito, ¿verdad? And it looks nice, allí está Central Park, está todo bonito. Y yo, ay Señor, qué lindo es todo esto. Pero después me vino a la mente, más lindo va a ser la Nueva Jerusalén. Tuyo será, praise God. Y yo decía, wow, qué lindo, Dios mío, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Aleluya, aleluya. I love you, Jesus. Oh, mi Dios, aleluya. Perdóneme, hermano, es que yo tengo, I don't know. Tiene el trabajo como un impedimento para hacer la voluntad de Dios a tiempo completo. I would do anything. Yo daría cualquier cosa por poder tener esa oportunidad de no tener un trabajo que me estorbe y yo pueda hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Mi alma lo desea y anhela. De pie,
vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar en el Salmo 20. Y lo vamos a leer antifonalmente, hermano, para que miremos que estamos unidos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Todos salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invocamos. Eterno Dios, muchas gracias por tu bendita palabra. Trae bendición a nuestras vidas a través de ella, mi Señor de la gloria. Muchas gracias, Señor, por esta preciosa y linda palabra que trae en esta noche en el nombre de Jesús. Dios continúe bendiciendo a nuestros hermanos. Y antes de decir, nuestro pastor está fuera, si no lo ven es porque está fuera, lo estamos disculpando, está en una misión. Así que, gloria sea al Señor, Dios lo bendiga más. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, ¿sabe por qué a mí me gusta cantar estos coritos del ayer? Como le dicen, los coros del ayer. Gloria a Dios. Estos son los que a mí últimamente me están ministrando mucho el alma. Praise God. Porque una, yo me convertí fue en el 2007. En el 2007 en esta iglesia. Praise God. Y una de las cosas que el Señor me está ministrando últimamente es volver al principio. Al principio, la primera obra, al primer amor. Todo al principio. Praise God. Y una de las cosas que yo he aprendido en este caminero es que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Praise God. Porque son las zorras pequeñas que destruyen la viña. Praise God. Aleluya. Y hay mucha alabanza, prédica y todo que el pueblo de Dios le está dando oído. Praise God. Y lo que eso está haciendo es muchas de las alabanzas y la prédica, lo que están hablando es el de yo. Y lo que eso hace es quita la vista del cristiano, del Señor, y la pone en sí mismo. Y por eso es que el cristiano permanece en derrota, porque si yo estoy enfocado en mi problema, en mi sufrimiento, en lo que yo estoy pasando, praise God, aunque la alabanza sea linda, praise God, pero si no me dirige mirar hacia el blanco, mirar hacia mi Señor, hay que tener mucho cuidado con eso, praise God, aleluya, mi alma te alaba. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Pronto vendrá el Señor sin desear levantar. Thank you.
sabe que va a presentar la iglesia. Y a su nombre. Está nuestro hermano Juan, que yo sé que nos visita. Amén. Gloria a Dios, es nuestro hermano
que le amamos mucho. También veo otra cara que no me la pusieron aquí. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios por aquí, la hermana. No, no la tengo aquí en el pastor. Amén. ¿Andan toditos las dos hermanas que están aquí adelante? Ella también, sí. Amén. Pues si ya tenemos la iglesia del hermano Herrera aquí. Que ¡ay, santo! Gloria a Dios. Dios bendiga a los que se quedaron, ¿verdad, pastor? Ustedes compartirán la bendición con ella. Yo quiero también que Macedonia se ponga de pie. Amén. Sé que faltan algunos. Algunos están enfermos, otros no están aquí. Gloria a Dios. Dios bendiga a Macedonia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Como le dijo nuestra tesorera, nuestro pastor no está aquí. Amén. Y pues la iglesia local sabe la razón y el por qué. Pero aquí está el pastor de los pastores. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a la presidenta de este departamento, hermano. Oiga, que está haciendo un trabajo fenomenal para la gloria de Dios. Junto con su directiva. Y yo voy a dejar a ver que la hermana Ana, diga aunque sea, aquí soy yo, amén. Dios le bendiga. Hermana Ana Abel, gloria a Dios. Ella es, amén. Levante la mano, hermana Ana Abel. Levante la mano, ella es la presidenta de este grupo, amén. Que Dios, amén, la ha llamado con un propósito, hermano. Y ustedes se sorprenden, pero bien sorprendidos, si yo le digo, pero no lo voy a decir para que tengan curiosidad del trabajo que ella está haciendo y de lo mucho que Dios, aleluya, nos está haciendo a través de ella. Amén, hasta aquí yo creo que no tienen males, porque la agrupación no tiene toda la parte ahorita que falta. Amén, y voy a dejar esta parte, gloria a Dios, con la persona, no sé si era el presidente, que sí. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. También quiero, ¿verdad?, que nuestra hermana Jackie se ponga de pie y la visita, ¿verdad? Amén. Y la hermanita que está con ella, gloria a Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Le quiero dar de nuevo, ¿verdad?, gracias a todos los hermanos, ¿verdad?, que comparten, ¿verdad?, con nosotros, por todo su apoyo, por toda su ayuda. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí?
poder respirar. Amén, aleluya. Porque Él todo lo puede. Amén, aleluya. Bendito sea Cristo. A pesar del tiempo, ¿verdad? A pesar del trabajo, el afán, estamos en esta noche para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Amén, aleluya. Damos gracias a Dios y a los hermanos que nos ven a través de Facebook. También damos gracias a los hermanos que se conectan. Vive Jesús, aleluya. Que sacan un tiempito, ¿no?, para poder ver los servicios. Amén. Y hay personas, ¿no?, que no le sirven a Cristo, también se conectan. Personas que no son cristianos, pero les gusta oír la palabra de Jesús. Amén. Y a través de ese mensaje, pues, o del cántico, Dios nos toca también, aleluya. Y piden las oraciones también, aleluya. Bendito sea Jesús. En esta hora estamos a nuestro hermano Carlito, aleluya. Dios bendiga. Angelito, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y mi nombre es Jaimito, amén, aleluya. De tu hermano Jaime, vive Jesús, aleluya. Llegamos un poquito apresurados, hermano, a pesar de que el tiempo de hoy, ese tráfico en la calle está, hermano, aleluya. Gloria sea Cristo. Salimos de allá a las 4:30 y llegamos aquí casi a las 7. O sea, a las 7:10, 7:15, ¿no? Pero en esta noche no hay prisa, amén. ¿Cuántos tienen prisa en esta noche? Santo Jesús, aleluya. Levanten la mano los apresurados. Poderoso. Ya, hermano, bastantes añitos que Dios llenó ese vacío en mi corazón. Me convertí en el año 86, siempre lo digo, porque es testimonio de lo que Dios ha hecho en aquel entonces hasta ahora, hermano. Dios sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Aunque pasemos por lo que pasemos, Dios siempre está con sus brazos extendidos para socorrernos. Amén, aleluya. Vacío, vacío, pero que está llenito. Amén, aleluya. Aleluya.
tenga remedio. Recibir la bendición de Dios como Dios quiere bendecirle. Amén.
Porque a veces cortamos la bendición de Dios, aleluya, amén, porque no le permite más el Espíritu Santo que obre. Hay otra alabanza, vamos a cantarle, como no soy tan extenso y tampoco predico muy largo. Pues, usted sabe que en la Biblia habla de, hubo uno que trajo un sermón de 15 minutos nada más. Aleluya. 15 minutos, ¿y cuántos millares y cuántas personas vinieron al Evangelio? Un mensaje de 15 minutos nada más y las personas venían, hermano, al granel. Aleluya. Porque la palabra es vida. Amén. La palabra es la que transforma y cambia el ser humano. Nosotros no hacemos más que, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios. Amén. Esta alabanza tiene por tema, aleluya. 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 Aleluya.
Jesús, amén, aleluya. Hay veces que le pedimos a Dios tantas cosas, ¿verdad? Y a veces vemos que Dios no hace nada, pero Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Lo que pasa es que Dios nos permite a nosotros, ¿verdad?, probarnos y ver la paciencia que hay en nuestra vida, ¿eh? Porque esto es un proceso en el cual Dios permite que usted pase por muchas cosas para Él ser glorificado en nuestra vida, amén. No nos apresuremos al plan de Cristo. Yo siempre digo, hermano, si Dios tiene un plan con usted, no se apresure a Él. Deje que Dios obre en Él para que todo salga bien. Aleluya. Porque a veces le pedimos a Dios, ay Señor, consígueme esta cosa, consígueme lo otro. Aleluya. Y a veces no está en el plan de Dios que lo consigamos. Y a veces cuando lo conseguimos, hermano, se lo desbarate, se deshace. Aleluya. Porque no es el tiempo de Cristo. Amén. Ahora, cuando le pedimos a Dios algo, Él hay, Dios sabe que puede bendecirnos, nos bendice de manera en especial. Y usted verá, aleluya, las maravillas que Dios hace a través de lo que Dios nos da. Amén, aleluya. Bueno, nuestro hermano Carlos, gloria a Cristo. Nuestro hermano Carlos también, aleluya. Él tiene como 7 alabanzas, aleluya. Y 3 coros, gloria a Jesús. Se le bendiga. Se le bendiga una vez más. Siempre es un gozo para mí estar en Macedonia, ya que el dijiste en mi casa, en otras palabras. Estamos un poco lejos, pero. Que nos está acompañando en los timbales. Estamos ahí, la gracia de la honra, el Señor, contándolo para alabar y explicar el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, sí. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos al Señor? Aleluya, gloria sea a Dios. Thank you.
estas cositas como que pueden a uno. Como que le se le sube la presión a uno con estas cuestiones encima. Y trabajando, hermano, bajo ese sol, aleluya, más se fatiga uno, aleluya. Pero dicen que lo van a quitar, dicen que lo van a eliminar, pero usted tiene que estar vacunado, aleluya. ¿Cuántos se van a poner la vacuna? Levanten las manos. Ya están todos vacunando. Ah, tenemos la vacuna de Cristo. Aleluya. Aleluya. Tenemos la vacuna del Padre y del Espíritu Santo, que esa es la mejor vacuna. Aleluya. Esa es la que nos limpia de todo el pecado. Aleluya, Jehová. Esa sangre va, mire, hermano, va hirviendo en nuestro cuerpo. Amén, aleluya. Le damos gracias, hermano. Yo quiero decirle, yo fui presidente de los servicios misioneros por 18 años. Por 18 años fui el presidente de los servicios misioneros. Siempre se hacen las elecciones. Y vamos a dar un voto de confianza al hermano Jaime y volver al hermano Jaime otra vez de presidente. 18 años, hermano. Y ayudaba a veces a la hermana de los protestos también, le ayudaba, le invitaba a iglesias, amén, aleluya. Gloria sea a Cristo. Y mientras usted trabaje para la viña de Cristo, hermano, hay bendiciones. Aleluya. Muchas personas dicen que yo no sé qué hacer si yo no tengo talento. Mira, hermano, usted haciéndolo para Cristo es suficiente. Amén. Usted lo que tiene que abrir la boca y decir, Cristo te ama, aleluya, ayuda a Jesús, amén. Buscó un escobo, barrera, es un, mira, un oficio. Aleluya. Aleluya. Mantener el templo de la casa de Dios limpiecito, oloroso, aleluya, amén. Que las personas pasen por ahí y digan, oye, qué bien se ve ese templo precioso, amén, aleluya. Porque hay que trabajar para la viña de Cristo. Y hay una cosa aquí que Dios da bueno y paga bueno, amén, aleluya. Paga en salud, aleluya, amén, aleluya. También paga materialmente, físicamente, espiritualmente. Dios paga de muchas formas, aleluya. Un patrón, mira, hermano, que es el mejor que tenemos, amén, aleluya. Porque da buenas cosas, amén, aleluya. Hay otra alabanza. Esta alabanza tiene por tema, aleluya. Estamos viviendo tiempos malos, hermano, tiempos peligrosos. Ya usted sabe que hubo una iglesia que ya te aprobó el casamiento del mismo sexo, aleluya. Ya está aprobado y ya pueden casar, aleluya. O sea que eso quiere decir de que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos, amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, ya se aprobó, aleluya. Y esto, hermano, aquí no hay nada mejor. Aquí, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Levanten las manos. Levanten las manos porque se quieren ir con Cristo. Así que ahorita, cuando yo haga el llamado, voy a orar para Dios para que Dios se lo lleve de una vez, aleluya. Y se acabó el problema, la dificultad, se acabó todo, aleluya. Nos vamos directo, rumbo al cielo, vamos, me, aleluya. Usted dice, no, todavía yo no me quiero ir, aleluya. Thank you.
You know.